bonitas vistas. Ahora son mucho mejores. ¿Cuánto deseaba volver a verte? Alcibíades, ¿qué estás haciendo fuera de Atenas? Alguien como yo siempre va de un lado a otro, atracando mi barco en cada puerto. Pues claro que sí. Si buscas algo más que ver el paisaje, tengo una tarea para ti. Es de gran importancia que este paquete llegue a su destinatario. No lo mando yo, sino un hombre llamado Diodoro. Te ayudaré. ¿Solo hay que llevar esa cajita? Sabes que no hay que juzgar las cosas por su tamaño, ¿verdad? Algo muy pequeño puede tener un gran impacto. Dices que el paquete no lo envías tú. ¿Por qué lo tienes, entonces? Llegó a mis manos. Eso es todo. Diodoro me pidió ayuda y ahora te la estoy pidiendo yo a ti. ¿Y por qué no lo envía el propio Diodoro? Eres muy curioso, ¿verdad? Hay preguntas que no tienen respuesta. A veces las cosas son como son. Has viajado mucho. ¿Cuál es tu lugar preferido para visitar? Ah, una pregunta personal. Interesante. El mundo está lleno de lugares hermosos. Escoger mi preferido sería como elegir una hetera. Podría, pero la respuesta cambiará en función de mi humor. De acuerdo. ¿A quién debo entregar el paquete? Cerca del fuerte militar corintio verás a un hombre llamado Bardas. Es uno de sus mejores... recursos. ¿Y le digo que se lo mandas tú? Ah... No, Diodoro. Recuérdalo bien, Diodoro. Como me vean aquí, voy a tener problemas. ¡Basta ya de tanto ruido! ¡No te muevas! Hace eso. Thank you.
leyendo eso. Cogeré a ese arquero. ¿Dónde puede estar?
más sigas, más daño te haré. ¿Pero qué? Yeah!
Tú no eres el Mistios al que mandé traer. ¿Qué quieres? Esto es para ti. Tráelo aquí. ¿Pero esto qué es? ¿Una broma? ¡Es la corrida de alguien! ¿Y qué pone aquí? Esto es para tu esposa, Telia, para cuando me eche de menos. ¡Habla! ¿Quién me envía esto? ¿Conoces a un tipo llamado Diodoro? ¿Diodoro? ¡Esto lo va a pagar con su vida! ¡Mataré a sus hombres! ¡Destruiré su barco! ¡Lamentará haber tocado a Telia! Es mejor esconderse. Empezaba a echarte de menos. Espero que entregases el paquete. Bardas amenazó con matar a Diodoro cuando se lo dije. Yo tampoco esperaba que el paquete fuese... bueno, eso. Fue una grata sorpresa, ¿a que sí? Si te ha gustado, ¿puedo preparar otro para ti? ¿Preparar? ¿Serás? Era mío, sí. Me quedó bonito, ¿eh? Tenía que quitarme de encima a Diodoro y así lo he conseguido. Hay veces que me asusto a mí mismo. Lo que tú digas. ¿Por qué no seguimos comunicándonos con nuestros cuerpos? Seguro que se te pasó por la cabeza cuando viste el contenido. ¿Aquí? ¿Ante los dioses? Realicemos una ofrenda. No me interesa. ¡Oh, qué pena! A Afrodita le habría encantado. Puede que otra vez. Thank you.
las heteras. Deben de estar en alerta máxima. ¿Dónde están? Las heteras no están aquí. ¡Te mataré! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quitádmelo! ¡Vienen más, Vicio! ¡Están llegando más! ¿Quiénes eran? ¿Y por qué estaban buscando a las heteras? ¡Ahí! Esos brutos se creían que el templo estaba dedicado a ellos. Esto está lleno de ladrones, no de heteras. ¿Las heteras? Son mucho más listas que nosotros. Se dieron cuenta de que estaban robando a los visitantes por el camino. Nada escapa de los hombres del mercader en Corinto. No bajaré la guardia. Solo le mueve el dinero. No solo eso, también el poder. Si te huele, ya te puedes despedir. ¿Este mercader es un criminal corintio? El amo del mercado de contrabando. Opera con una mano abierta para recibir dinero y la otra sujetando un arma. Un monstruo codicioso y sanguinario, eso es lo que es. Así que anda tras las heteras. ¿Por dinero? Exactamente. Como las heteras mueven tanto dinero, quiere tenerlo todo controlado. Prefiero que les robe a ellas mejor que a nosotros. Si conoces a las heteras, conocerás también a Antusa. La estaba buscando. Dicen que está en todos lados, aunque nunca la he visto. Pero las heteras lo ven todo. Se juntan cerca de la fuente de Pirene bajando el monte. Allí se reúnen con los clientes para llevarlos a un lugar secreto luego. Bien. La próxima vez, rezad a Afrodita desde casa. No creo que los volváis a ver por aquí. No debería. Ah, Alexios, por fin has dado con nosotras. ¿Me conoces? Y tú a ella. Te presento a Antusa. Te vimos ayudar a los adoradores en el templo de Afrodita. Has demostrado ser un buen amigo. ¿Has oído eso, Ícaro? Ve casi tan bien como tú. Además, alguien nos habló muy bien de ti. ¡Sorpresa! ¿Febe? Me envió a Aspasia. Trabajo para ella, ¿recuerdas? ¿Por qué aquí? Corinto no es segura. Tenía que avisar a Antusa de tu llegada. Aspasia me enseñó otra palabra, emisaria. ¡Eso soy yo! Y por fin he conocido a Alexios. ¿Ves? ¡Qué sencillo! Ahora puedo ayudarte. Supongo que es lo más correcto. ¿Quién sabe qué me encontraré? ¡Sí! Ten todo el cuidado del mundo y más. Vamos dentro, Alexios. No somos los únicos al acecho.
Así podremos hablar con tranquilidad. ¿Puedo ir? Siempre que estés callada. ¿Y a qué se debe tu visita? Alcibíades me habló sobre ti. ¿En serio? Sigue. Estoy buscando a una espartana fugitiva. De esto hace muchos años. Podría haberse hecho llamar Mirrina. ¿Quién es? Se trata de mi madre. ¿Tu madre? Tú no tienes madre. Marcos me dijo que te había criado él. ¿Qué te dije sobre estar callada? Ya veo. Tiempo habrá de responder a tu pregunta, aunque ahora no es el momento. Siempre y cuando acabes por contarme todo lo que sabes. Tendrás que fiarte de mí. No he llegado hasta aquí sin credibilidad. Tienes mi palabra. Y tú puedes confiar en Alexios. ¿Por qué no vas a jugar, Phoebe? Antusa y yo queremos hablar. Si tú lo dices... Te propongo un trato. Ayúdame. Ayúdanos a ser más fuertes. Lo bastante como para deshacernos del mercader para siempre. Una transacción sencilla. Palabra. Acepto el trato. Una sabia decisión, mis tíos. No he llegado hasta aquí obrando a lo loco. Sé aprovechar las oportunidades. Pues ya estamos listos. Bien. ¿Sabes quién es el mercader? Por lo que dicen las devotas, debería tener mucho cuidado con él. Y tienen razón. Sus víctimas desearían no haber bajado la guardia. Yo no pienso bajarla. Pues tú has sabido defenderte. No estás muerta. Por ahora. Pero ha contratado a un pequeño ejército de matones. Atacan a la gente en plena calle. Y eso nos incluye a nosotras. ¿Ha matado alguna hetera? Somos demasiado listas para dejarnos matar. Pero hay que actuar antes de que sea tarde. Yo no soy la única que necesita ayuda. Mis chicas, Damalis y Erina, también sufren. ¿Culpa del mercader? Sin duda, pero si acabas con los que se dedican a acosar a mis chicas, el que sufrirá será él. Damalis está aquí, en la fuente, pero Erina ha ido al jardín de Belerofonte. Veré qué puedo hacer por ellas. Bien. El mercader paga a sus matones con los dracmas que gana gracias al contrabando de armas. Un negocio muy lucrativo, ahora que estamos en guerra. ¿Y si alguien destruye sus suministros, sus hombres pasarán hambre? Exacto. Ve al almacén que tiene en el puerto de Lequeo y quema el cargamento. Todo. Después, el caos ya se encargará del resto. Reduciré el almacén a cenizas. Recuérdame dónde está el almacén del mercader. Redúcelo a cenizas. Voy para allá. Ya verás el fuego. ¿Vienes a ayudarnos, Mistios? No pareces una espía del mercader. Lo que ves es lo que hay. ¿Problemas con el mercader, Damalis? Puede. Uno de mis clientes ha cambiado. Solía ser un hombre decente, pero ahora es ruin. Parece que en Corinto escasea la gente decente. Necesito que alguien fuerte averigüe por qué ha cambiado. ¿Por qué no es el mismo? Iré a ver qué es lo que tiene que decir. Si no merodea por aquí, estará en su casa.
quiero que esto termine hoy. Lo hará. La gente suele mostrar su verdadero rostro al ver mi lanza, quieran o no. ¡Me has encontrado! ¡Shh! ¿Qué haces aquí? He oído que Damalis tiene un cliente que está loco y quiero ayudar. Bien, pero hazme caso. Nada de tonterías. Ya lo sé. ¿Por qué nunca me dejas divertirme un poco? Hablaré con el cliente de Damalis, a ver qué tiene que decir. Yo ya he estado aquí, espiando. Y lo escuché murmurando para sí. Es raro, pero a lo mejor te sirve de algo que te cuente lo que dijo. A ver, ¿qué dijo? Deja que piense. Dijo algo sobre reunirse esta noche con alguien en el establo de cerdos de Fea. ¿Puede que te sirva? Podría. ¿Mencionó el motivo? Para pedir algo a ese alguien. Creo que las escrituras de unas tierras. Bueno, ya es algo. ¿Alguna cosa más? Sí. Dijo un nombre. Deinómenes. Me pregunto quién será. Bien está saberlo. Gracias, Febe, la espía. Nada mal, ¿eh? Vamos allá. Escucha, tú escabúllete a ver qué encuentras en su casa. Y mientras tanto yo lo distraigo. Seré como un ratón. Bien, pero si te ve, corre y sal de inmediato. Después nos vemos. ¿Me lo prometes? Estoy lista. ¡Vamos! ¡Vamos!
ser. Ya has notado el olor del comandante, ¿verdad? Me dijeron que es un extraño. ¿Te conozco? No, pero yo a ti sí. Si te envía Mirón, dile que esta misma noche le devuelvo el dinero. Nadie me envía. Tenemos que hablar. Sé que estás tramando algo. ¿Algo? Algo podría ser cualquier cosa. No puedes acusarme de nada. Me han contado que vas al establo de cerdos de Fea para reunirte con alguien muy afín. ¿A quién se lo has oído? Te equivocas, pero mucho. Te tienen que dar una carta secreta. Ahí sí que te equivocas. No puedes acusarme de nada. ¿Nada? Pero... ¡Ladrón! ¡Ladrones! ¡Largo! ¡Guardias! ¡Auxilio! ¡Ahora! ¡Morirás aquí! ¿Qué ha sido ese ruido? Damalis ya no tiene que preocuparse por su cliente. Eso no es lo que te había pedido. Me he encargado de él, ¿no? Vaya, al menos me he podido colar. Anda, mira. ¿Qué dice la carta? ¡Qué desagradable! Dice que acabará mal parado si no cambia. Razón no le falta. Y dice algo más. Que tiene que llevar a Damalis a un sitio de aquí, de Corinto. Pone la dirección. ¿Qué será ese lugar? No lo sé, pero lo averiguaré. Conmigo al lado. Esta vez no. Vete con Damalis y espérame allí. ¡Ay, por favor! Has hecho suficiente por hoy y esto podría ser peligroso. Iré luego a por ti. Un lugar donde llevar a Damalis. ¿Un calabozo? Lo averiguaré. Voy a ir con cuidado. Este será el lugar descrito en la carta. ¿Hay alguien en casa? Hay sangre. Un montón. Podemos hacerlo mejor. Yeah!
Un mechón de pelo. Su olor es familiar. ¿Cadenas? ¿Grasa? No puede ser lo que creo que es. Malaca. ¿Esto qué es? ¡Te pillé! A ver, golfilla, ¿quién te envía? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ayudarte. Tráemela aquí. Vete, Febe, ahora. No des un paso más. Tienes valor viniendo aquí. ¿Quieres unos azotes? Al mercader le encantaría darte lo tuyo. Se pudriría en el inframundo por ello. ¡Qué pacatería! Esto es Corintia. En cuanto a sexo, todo vale para el mercader en este andrón. Estás tan enfermo como él, rata. Te guste o no, cuando se encapricha de una víctima, le dispensa un trato especial. Le diré que hoy hay voluntarios. Tú sí que vas a recibir un trato especial. Te voy a matar. ¡Ya! Corinto, la ciudad de las vasijas, las prostitutas. Alexios, tu amiguita se te ha adelantado. ¿Lo lograste? Y tanto. Ahora conozco todos los atajos. Lo siento, Alexios. No pasa nada. Tu intención era buena. Pensé que podría infiltrarme, como antes. Me alegro de que no pudieses, y más sabiendo lo que encontré. ¿Pero qué te sucedió? Acabo de salir del andrón del mercader, lo creas o no. Ahí es a donde estabas yendo. No. Es verdad. A tu cliente lo coaccionaron para que te llevase allí. Y encontramos esto. ¿Y qué significa? Que estaba a merced del mercader. Es verdad que está metido en todo. Ahora al menos ya sé qué hacer con él. Ya sé qué es lo que pretende. No hace falta. Ya me he encargado yo de él. Le dije a Alexios que no lo hiciese. Tenía que acabar así. Malaca, menudo necio. El único necio es el mercader. Muy pronto lo descubrirá.